Miren, ya está seca la muestra, la dejamos que secara un día totalmente. Le vamos a aplicar ahora el sellador. Este color, les recuerdo, es nuestro color crema con desmoldante café en el molde cantera 8911. Sí, es el 8911, que tiene ese cuadrito a diferencia del 8910. Le vamos a aplicar nuestro sellador, en este caso base agua, para que vean las diferencias. Vamos a estar alternando una base agua, una base solvente, para que haya diversidad. Entonces, en este caso lo vamos a aplicar con una brocha. Y les recuerdo, nuestro sellador base agua, cuando lo aplicamos de primera instancia, tiene un tono como blancoso azulado, que una vez que seca, ya la piedra queda bastante natural. En lo personal, a mí me gusta más el base agua. Bueno, los dejo con el proceso y les vamos a mostrar el resultado ya final y la pieza colocada. Amigos, ya quedó nuestra muestra número 2 de este muestrario que estamos haciendo. Es esta, nuestro color crema, desmoldante café, molde cantera 8910. Y la número 1, se las vuelvo a mostrar, color caqui, molde sangre de pichón, desmoldante gris. Esta la sellamos con sellador acrílico. Fíjense cómo tiene el brillo. Eso es algo que caracteriza mucho el sellador acrílico, que es un producto brillante. Por otro lado, tenemos nuestro sellador base agua, que vean, queda también muy bien, pero le da un efecto mate y, a mi punto de vista, la piedra se ve un poco más natural con el sellador base agua, pero es cuestión de gustos. Bueno, me despido y estén pendientes porque les voy a dar un adelanto. Ya tenemos bastantes muestras, seguimos haciendo y ya saben, estamos en contacto, les dejo todos mis datos y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde pronto habrá muchas sorpresas. Nos vemos, hasta luego.